Mateo 25. Entonces el reino de los cielos era semejante a diez vírgenes, que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias, y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcusas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito, ya está aquí el novio. Salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: No, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, En verdad os digo que no os conozco velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio, el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes otros dos que he ganado, su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo más su señor le respondió. Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dadselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, era forastero, y me acogisteis, estaba desnudo, y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te acogimos; o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte; y el rey les dirá: En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, era forastero, y no me acogisteis, estaba desnudo, y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos, y él entonces le responderá. En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo, e irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna.